Hoy es domingo, mis hermanos, y este domingo es muy importante lo que el Señor nos dice en el Evangelio. Nos está invitando a la conversión. Miremos, es capítulo 13, versículo del 31 al 33a y del 34 al 35. Dice, cuando Judas salió del cenáculo, dijo Jesús, ya ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios en él. Y puesto que Dios ha sido glorificado en él, él será glorificado en Dios, y eso muy pronto. Hijitos, voy a estar poco tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ámense ustedes también mutuamente. La señal por la que todos reconocerán que son discípulos míos será el amor que tengan unos por otros. Palabra del Señor. El mandamiento esencial de la vida de un cristiano, de la vida de un ser humano en todo el mundo y en toda la historia, la columna vertebral es esta. Además que es muy hermoso que Jesús en este evangelio según San Juan utilice la ternura con que lo dice. Hijitos míos, qué maravilla, hijitos, que la ternura de Jesús con sus discípulos, los que conocía, los que eran sus compañeros de evangelización, con los que dormía a su lado, comía, caminaba por Galilea, y que aquí les diga, hijitos, voy a estar poco tiempo con ustedes. Que les diga, este cuerpo biológico va a estar poco tiempo con ustedes, pero yo soy eterno. Y la eternidad me permite decirles a ustedes que yo estaré vivo y que siempre voy a vivir. Pero este cuerpo biológico se va a acabar dentro de poco. Cae en la cuenta que tu cuerpo biológico se va a acabar. Que nadie es eterno en el mundo, aunque lo diga por ahí un cantante. Que este cuerpo es el que no es eterno. Que esta carne se envejece. Que esta carne se enferma. Y hasta nos morimos. Y hay veces que nos morimos siendo jóvenes o muy ancianos. Hay gente que le echa la culpa a Dios porque se murió muy temprano su hijo. Y en cambio le echan la culpa a Dios porque el otro duró mucho y es un pobre abuelo que lleva años en una cama. Nunca le eches la culpa a Dios de nada de eso. El cuerpo es frágil. Somos mortales. Hoy estamos vivos y mañana desaparecemos. ¿Y qué? Pero acá dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Ámense también ustedes. La señal por la que todos reconocerán que son discípulos míos será el amor que tengan unos por otros. El Señor se pone como paradigma, como ejemplo. Ámense los unos a los otros como yo, dice Él, los he amado. Asimismo, ámense ustedes. Él sabe que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Todos los seres humanos podemos vivir la vida según el Espíritu. Todos tenemos la fuerza divina que es capaz de transformarnos. Todos tenemos la presencia del Dios Creador dentro de nosotros que nos va restaurando y creando para ser capaces de amar, dando la vida. Porque si es como Él nos amó, su amor fue hasta dar la vida entera por los que amamos. Que Dios nos ayude a cumplir esta misión. Tú en este momento estás dando la vida. Ofrece eso que estás haciendo por amor y en eso estás
siguiendo al crucificado. Es que la columna vertebral del cristianismo es el crucificado. Es que lo que todavía persiste como el seguimiento de Jesucristo más fuerte en la historia de la humanidad es el seguimiento del crucificado. ¿Qué es el seguimiento del crucificado? La negación de sí mismo al servicio del otro. La renuncia a sí mismo, el sacrificio de sí mismo al servicio del otro. Ese cuentico de que no, tú eres lindo, ámate a ti mismo, quiérete a ti mismo, consiéntete a ti mismo, solamente no es el cristianismo, eso es tus zonas erróneas, que es un libro que no es cristiano. Perdonen, obviamente que hay que amarse a sí mismo, claro que sí, con un amor sano, pero es que cuando uno ve el dolor del otro, uno sale disparado a ayudarle al otro a calmar su dolor. Y si yo me tengo que arrancar la piel con tal de cubrir el frío del otro que se está muriendo, yo lo hago. Y ustedes lo han hecho, mamás. Ustedes lo han hecho, esposas. Ustedes lo han hecho, papás. Eso es lo más esencial del cristianismo. Eso es lo que lo salva cuando se encuentren cara a cara en el juicio particular con el Señor. ¿Cuánto amaron así, como el crucificado, que entregó hasta la última gota de su sangre? Sus manos fueron perforadas por ti. Por ti, por amor a ti, porque te ama y porque no quería verte en el infierno, no quería verte en la muerte eterna, quería rescatarte, quería sacarte de la muerte. Por eso estuvo dispuesto a entregar la vida. Y eso es lo que tú haces cada que amas así, renunciando a tus intereses, renunciando hasta a tus derechos, con tal de que el otro pueda vivir y pueda ser cubierto con tu piel para calmar su frío. Pues bien, eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Yo los he amado. Cuando se te olvide cómo es eso, mira al crucificado. Ámense ustedes mutuamente. La señal por la que reconocerán que son discípulos míos, ojo, será el amor que tengan unos por otros. No es ni siquiera que usted hizo los mil Jesuses. O que usted rezó, obviamente, acuérdense que yo soy de una comunidad de orantes que enseñamos a orar. Y sin embargo, a la tarde de la vida, no te examinarán si hiciste muchos rosarios, te examinarán en el amor. Si amaste, si renunciaste a ti mismo, si te quitaste el pan de la boca con tal de dárselo al otro, al que más sufría, como una mamá hace todos los días por sus hijos. Sigan compartiendo por las redes, por todo. Hagan de los videos una manera de ustedes también hacer parte de un proceso de evangelización del mundo entero. ¿Cuánto necesitamos que Dios siga tocando los corazones de tanta gente, de tanta gente? Es que hay tantas personas que ni siquiera saben que Dios existe, o que lo volvieron una teoría espantosa. Utilicen el WhatsApp para evangelizar, para enviar estos mensajes. Señor Jesucristo, es el camino de conversión lo que nosotros necesitamos. Es caer en la cuenta que todos los sacrificios que hacemos valen la pena si se hacen por amor. Cuando uno se quita el pan de la boca para que lo coma a sus hijos, cuando uno se queda incluso renunciando a su sueño y a su descanso por cuidar a un paciente que está enfermo y en la clínica, cuando uno se quita la ropa de sí para dársela al más pobre, las bienaventuranzas. Señor, ayúdanos de verdad a seguirte a ti crucificado, ofreciendo por amor los sacrificios de cada día y dándonos que estas palabras se queden selladas en el alma, en el corazón, que se quede como un sello en el alma. Repítela muchas veces al día, todos los días de tu vida. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. De la misma manera, ámense ustedes mutuamente. Y esto final.
la señal por la que todos reconocerán que ustedes son verdaderamente discípulos míos, será el amor que tengan unos por otros. Que nos amemos de verdad, que nos amemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.